Hola a todos, buenos días. Hoy es martes, día 24 de diciembre. Me he puesto un poco así, en plan Christmas. Sí, esta es una de las camisas que me compré de segunda mano en Londres cuando fui con Alfie. Y creo que se me la he puesto un par de veces. Digo, es rojo, es Navidad. Necesitaba algo práctico para poder cocinar porque hoy es el día que vamos a hacer galletas. Sí, porque son para hoy, así que más recién hechas no pueden estar. Bueno, son para hoy, mañana y pasado. No me he levantado lo pronto que quería porque me fui a dormir a las 3 y media. Tenía el coco que no paraba. Y bueno, también culpa mía porque ayer por la tarde me tomé un café porque estaba muerta y necesitaba café. Y era como, bueno, pues vale. Así que me fui a dormir muy tarde, ¿no? Pero bueno, estoy contenta, hoy es un buen día. Hoy va a ser un día súper divertido porque voy a estar haciendo galletas. Voy a prepararme en plan el outfit y lo que me voy a poner esta noche. Voy a preparar los regalos. Tengo que ordenar y limpiar un poco la casa porque llevaba unos cuantos días que no me he puesto mucho con ello. Así que por eso he puesto el aspirador. Voy a intentar recoger un poco todo lo que está por en medio. Y bueno, en definitiva haré lo que me dé tiempo de hacerlo. Estos días van a ser días de familia y días bastante tranquilos. No creo que haga vlog en las comidas de Navidad porque estará María, porque está parte de mi familia que no sale nunca en los vídeos. Entonces como un poco de... bueno, a lo mejor os hago algún planillo random, pero no creo. Así que bueno, luego ya grabaremos cuando esté aquí el resto del día. Hay un día que voy a ir a la casa de Albert, que no sé si es mañana, sí creo que es mañana. Porque nos hemos montado un poco las fiestas como hemos podido, cada uno las está pasando con su familia. Pero rollo para vernos, porque si no va a ser un poco, no nos vamos a ver. Y qué rápido se me ha pasado el año, chicos, no sé. Vamos a desayunar un poco. Tengo aquí todos los ingredientes, la receta está ahí. Luego si queréis ya os haré un poco más de información de cómo las hago y tal. Obviamente me he hecho café, no puede faltar. Me voy a comer estas dos tostadas. Creo que voy a ver uno de los vlogs más de Zoela mientras desayuno y me acabo de despertar. Porque de verdad que hoy estoy súper dormida. Pero no sé, bueno, supongo que es porque he dormido un poquito, ¿no? Pero bueno, habéis visto que lo primero que hago al llegar a la cocina es darles las pastillas a los perros y tomarme mis vitaminas y mis pastillas del colon, porque si no es que se me olvida, de verdad, soy un desastre con esto de las pastillas. Así que ellos ya vienen y ya me piden el quesito de buena mañana, entonces también me acuerdo de las mías. Y nada, me he cambiado los pendientes porque el otro día para el cumple de Berta me puse estos y me quité los míos y ahora no me los puedo volver a poner porque son de estos que son súper complicados de poner, que pones el hilito de, o sea, rollo de plata, pero dentro del tubo de, bueno, no sé, es una cosa rara, ¿vale? Y me cuesta mucho ponérmelos y hoy no tengo paciencia, así que he dicho, bueno, mira, voy a poner estos. Y así voy un poco diferente. La verdad es que no tengo más pendientes que estos, los que llevo siempre y unos de cuando era pequeña. Llevaba, no sé, 4 o 5 años llevando los mismos pendientes porque es una cosa que me pongo, me olvido y no me cambio. Pero me puse estos y dije, oye, me veo muy distinta, me gustan mucho. Tonterías de estas, ¿sabes? Me he hecho un moño nada más levantarme, ni me he peinado porque tengo el pelo fatal. Pero bueno, luego me ducharé y me prepararé para la noche. Así que como voy a estar aquí limpiando y haciendo galletas, digo, me hago un moño en plan así rollo para estar por casa y ya está. Y me he puesto la camisa que, oye, que me gusta mucho. Muy rollo K-pop style esto de las mangas, de manga larga debajo y la camisa remangada, ¿no? Pero es que me va a ser súper práctico pues para cocinar. Luego me voy a poner mi delantal. Pero bueno, me voy a callar, voy a desayunar. Y ya luego os explico a ver qué tal, cómo va la mañana de cocinitas. Ya he vuelto del paseo, acabo de sacar las cajas donde están todos los cortagalletas y bueno, todas las cositas de hacer galletas. Voy primero a hacer una lista de las bolsas individuales y las cajas que tengo que preparar. Las cajas son más como para parejas, familia, y las bolsitas son pues regalos individuales, detallitos individuales. Y obviamente voy a dejar preparadas todas las galletas de estos 3 días. Y luego pues ya mientras estén enfriando y tal, prepararé los regalos. Sigo con el aspirador ahí puesto, chucu, 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 chucu. El plan de cooking de hoy va a ser un poco diferente porque me estaba mirando la receta, que este año voy a utilizar otra receta. Es igual, o sea, las cookies son las mismas, las cookies de azúcar, estas que hago cada año. Voy a hacerlas de cacao, normales, y de jengibre y canela, que ya es las que hice el año pasado y triunfaron mucho, así que tenemos un poco de variedad. No las voy a decorar este año, paso del azúcar de encima, les voy a poner solo azúcar glas, así espolvoreado a lo loco, para decorar y no más. Voy a centrar más en el sabor de la galleta en sí. Entonces, esta receta, tengo que dejar la masa reposar en la nevera durante 3 horas, así que lo que voy a hacer ahora va a ser ponerme a preparar toda la masa para todas las galletas, amasarla y dejarla en hojas de horno una encima de la otra, enfriándose en la nevera. Entonces, durante estas 3 horas voy a preparar todos los regalos, voy a recoger la casa, tengo que ir a correos, a recoger paquetes, así que voy a hacer todo esto mientras la masa se enfría. Voy a sacar la amasadora, que esta es una de mis mejores compras. No sé si me costó 90 euros el cacharro este, pero
va estupendo. Y esto, o sea, en diciembre le saco un partido tremendo. Vale, lo que voy a hacer ahora primero de todo es coger la báscula, los bols y preparar las cantidades de todo para las masas. Creo que voy a hacer 3 tandas de masa. Voy a empezar haciendo una a ver cuánta cantidad veo que me sale de galletas. Entonces haré una de chocolate, una normal y una de jengibre. Vamos a empezar por la normal y voy a empezar a pues medir todas las cantidades y preparar la masa para ponerlo en la amasadora después. Así que vamos. Para hacer estas galletas necesitamos azúcar, harina, leche, un huevo, 250 gramos de mantequilla, harina son 650 gramos, azúcar 250, he sacado la levadura pero no me hace falta levadura, y luego ya lo que queramos ponerle, y nada, y el azúcar glass, que es lo que usaremos para decorar, así que vamos allá. Hola, ya llevo un rato aquí, tengo la primera masa lista para aplanar aquí y dejar en la nevera. Al final esta es la que he hecho normal, pero tenía unos sprinkles, o sea, azúcar de colores así navideños, rojo, verde y blanco mezclado. Y me he venido arriba, he echado todo el bote en la masa, así ha quedado como todo repartido. Acabo de hacer por primera vez la masa de galletas de chocolate, o sea, parecen brownies, pero es que está tremendo. O sea, he probado la masa, o sea, es chocolate, chocolate. Creo que estas van a salir tremendas y creo que van a ser mis favoritas a partir de ahora. Pero bueno, ahora voy a preparar todos los ingredientes de la tercera masa, que va a ser la de jengibre. Pero he decidido ponerle jengibre, canela y un poquito de chocolate para que quede también un poco así más diferente. Entonces nada, esta ahora la voy a sacar para reposar. Voy a preparar la otra y mientras se va mezclando voy a empezar a extender las otras dos masas, que lo que voy a hacer va a ser aquí, en plan, voy a poner aquí la masa, la voy a allanar con el rodillo, con papel de horno, y las voy a apilar para meterlas todas en la nevera y entonces me iré a hacer el resto de cosas que tengo que hacer durante hoy. Así que nada, aquí sigo, de cocinitas. Vale, ya tengo aquí toda la masa amasada. Tenemos la primera, pero a ver si puedo enseñaros, que es la de azúcar normal con los sprinkles, la de chocolate, que es esta, y esta que es la de jengibre y canela. Y aquí están todas las masas, me han salido 3 capas de cada una, así que voy a meterlo ahora en la nevera 3 horas, voy a ponerme un temporizador, me voy a hacer cositas del trabajo y organizar. Bueno, he dejado la cocina recogida, he dejado preparadas ya todas las cajas que tengo que llenar, las bolsas con sus etiquetas, tengo aquí la ropa que acabo de recoger y voy a guardar. Hola otra vez, ahora hace un rato que no grabo porque nada más llegar a casa me he puesto a hacer las galletas a toda pastilla. Tengo la segunda tanda en el horno, he empezado a cortar primero las de las sprinkles, ahora estoy con las de chocolate y por último me quedan las de jengibre y canela. Y bueno, el problema está en que este horno es una porquería y tengo que estar girándolas cada 2x3 porque si no se me queman, porque se calienta mucho más por detrás y tengo que vigilar porque el termostato se dispara. Porque sí, aún no me han cambiado el cacharro este porque en plan, funciona. Pues nada, estoy aquí, que tengo que ir controlándolo y tal, y a la que me despisto un momento, pues se me ponen muy morenitas por las puntas, lo que me da mucha rabia. Y como podéis ver, ya le he hincado el diente a una y están tremendas. Update, son las 4:30 de la tarde, ni he comido, se me ha olvidado comer, de hecho tengo ahí las judías en un tupper. Estoy un poco acalorada porque tengo el horno aquí on fire. He hecho ya todas estas galletas, tenemos las de chocolate, las de azúcar y las de jengibre, no están quemadas, son así, ¿vale? Porque llevan un montón de cacao puro, están deliciosas, que parecen brownies. Tengo una tanda en el horno que están a punto de salir y me quedan estas 3 por hacer. Y ya estarán, las voy a dejar enfriando. He preparado ahora las cajas grandes y las bolsas también están ahí con sus etiquetas, tanto las de hoy como las de mañana. Y nada, estoy aquí que estoy bastante cansadita ahora ya, ¿eh? ¡Uy! Que os enteláis. Y estas ya están.
Y metemos la siguiente tanda. No sé cuántas veces me he quemado hoy ya, para variar, porque soy una patosa con el horno siempre. Y nada, ahora lo que hago es quito la, pongo este papel de horno aquí encima y entonces cojo otro papel de horno de esos, pongo en la bandeja, porque estas bandejas las he comprado hoy cuando he ido al chino, porque la bandeja grande que tengo no entra en mi horno. Entonces son chiquitinas, me han costado creo que 3 euros y algo cada una, pero van bien. Son de estas de como mármol antiadherente, no sé qué. Entonces ahora estas ya las tengo aquí listas para la siguiente tanda de horno. Y solo me quedarán estas de aquí por hacer. Entonces lo que voy a hacer mientras estas se hacen, estas son bastante gorditas, así que voy a poner el temporizador a 3-4 minutos para ir girándolas. Y voy a fregar todo esto y dejar todo esto ya recogido. Y cuando acabe de la cocina, me iré hacia el despacho a ver si puedo dejar un vídeo apañado o no. Si no, mañana por la mañana ya lo editaré. No sé cómo voy a hacerlo todo porque se me acumula un poco el trabajo, así que me voy a callar. Voy a terminar de montar todo esto. Seguimos. Bueno, hola otra vez, he terminado de preparar todas las galletas, tanto de hoy como de mañana como de pasado, así que eso ha sido un súper accomplishment de hoy. Me he duchado ya, como podéis ver, de hecho llevo como un chándal pijama que tenía por aquí a medias, perra, deja de rascarte. Tengo todos los vídeos que he grabado hoy importándose en el Final Cut, me voy a maquillar, voy a enseñaros un poco lo que me hago de maquillaje, vamos a hacer un get ready with me aquí apañado. Voy a enseñaros el outfit primero, que lo tengo aquí preparado, aunque creo que voy a cambiar la chaqueta porque es como muy formal y la cena de hoy es bastante de tranquis, así que creo que me voy a llevar un cardigan, que es ese de ahí. Sí, tengo un montón de ropa por ordenar y tengo una perra aquí que se está rascando porque quiere mimis y mami no tiene tiempo de hacer mimis. ¡No me ataques, pitbull! Vale, a ver, os enseño, voy a quitar la americana esta porque, nah, es demasiado formal para hoy. Pero tenemos esta camiseta que en verdad es de mi madre, que me dio. Es de Stradivarius de hace tropecientos mil años, creo. Que tiene estos detallitos aquí en las sombreras, que es muy mona. La tela es como, que hace como imitación, como si fuera una especie de rejilla metálica, que no. Pero es muy cookie, es muy suave. Así que, nada, me voy a poner esta camiseta con tejanos negros y unos botines. No tiene más, luego me lo habréis puesto. ¿Qué te pasa, perra? Hemos cenado, hemos salido a pasear, ¿qué quieres? Mimos. Claro, mami lleva todo el día en la cocina sin hacerles caso. Juega con tu hermana. ¿Y el nudo? ¿Dónde está el nudo? ¡Oh! ¿Dónde está el nudo, Bella? Bella, ¿dónde está el nudo? ¡Ahí está! ¡Cógelo! Vale, a veces juega la Maggie. Pero no voy a jugar allá, ¿va? Venga, a jugar. En el baño nunca sé dónde poneros. Pero bueno, el pelo no me lo he secado, no me he hecho nada, solo me he puesto un poco de acondicionador. Voy a hacerme un make-up bastante simple. De hecho, no me voy a poner ni lentillas porque me da mucho palo. Me voy a poner base, una sombrita así rollo en crema o algo así. Y nada, no me voy a complicar mucho porque ya os digo, es como una cena muy informal con la familia de tranquis. No es de ponerse súper fancy ni nada. Pero me acaba de convencer, ¿me lo recojo o algo? Me atacas con el nudo, vaca. Pobretas, estos días que yo también estoy súper estresada y me notan nerviosa, los pobres están aquí que no paran. Vamos a ver cómo os pongo aquí. Sin que os caigáis en la pica. Un ángulo muy favorecedor. Yo que en pijama del chill. Es que no me quería poner los pantalones porque de aquí a que me tenga que ir, los pantalones ya no serán negros, serán en plan peludos. Así que no, no, no. Pues nada. Vamos a hacer un poco de update mientras me maquillo. Como podéis ver, me voy a poner un porrón de base y porque últimamente paso de usar corrector. Pero es que tengo unas ojeras de, bueno, de panda, básicamente porque llevo días durmiendo muy poco. Pero bueno, el final de año ya sé que es esto lo que tiene. Una vez ya estoy pintada un poco a lo indio, voy a coger esta brocha y nada, simplemente voy a difuminar toda la base. Tampoco encima tener masa. Estoy aquí en plan haciendo sentadillas para que me podáis ver porque no tengo ángulo suficiente, pero bueno. Que me gusta dejarle nada un poquito a la base para que se absorba y mientras tanto pues voy a ir mirando qué sombras me voy a poner. Que creo que me voy a poner estas tres de aquí arriba.
Pero yo creo que esta la usaré de base. Esta le daremos un poco en la parte de fuera. Quizás la voy a combinar un poco con esta, que es un poco más oscura. Y luego para la parte más de iluminar, esta de aquí. Y ya está. Normalmente yo me gusta hacerme la base primero y luego el resto. Que esto siempre me hace mucha gracia porque cuando lo hago me acuerdo de Patri, porque ella es al revés. Ella primero hace los ojos y luego hace el resto del rostro. Pero a mí me gusta empezar por la base, no sé, es como que voy preparando el lienzo en general. Cosas, manías de maquilladoras. Lo siguiente que haremos será coger una brocha gorda, polvo, que estoy, bueno, básicamente liquidando este pack del Fit Me. Y voy a poner un poco de polvo compacto por todo el rostro, pues para fijar la base. Porque yo soy doña brillos, si no. Y a mí me gusta matificar. Aunque hoy, en honor a Patri, me voy a poner iluminador. Uno de los placeres de la vida es cuando te maquillas con brochas limpias, porque están súper suaves y flonjas, que es de un tal, esponjosas. Voy a ponerme un poco de contorno, que no es ni contorno, porque esto es, son polvos compactos de MAC, lo único que son un tono oscuro para mí. Y como a mí el contorno no me gusta muy marcado, es lo que uso para darle un poco de volumen a mi rostro. Ay, qué pro me siento usando este vocabulario otra vez. Nada, solo un poquito. Nada, nada, muy light, todo muy light. Lo siguiente que vamos a poner es un poco de colorete, mi colorete favorito, uno de los pocos que tengo, el Gervana de Benefit, que esto creo que es la primera vez que me pasa con un colorete. I'm hitting pan, estoy llegando al final. Pues que este me gusta mucho, hago así en plan, mezclo todos los colores. Y ya. Next. Iluminador, el iluminador, el Opal de Becca Cosmetics. Que hace no mucho se me cayó al suelo y se me rompió. No mucho, por suerte, no sé si lo veis, tengo que arreglarlo. Pero como siempre me da un palo tremendo y nunca me acuerdo, pues nada. Con una brochita vamos a coger un poco de iluminador y vamos a poner un poquito por esta parte de aquí. No mucho, que no soy Patricia. Un poquito por allá. Otra parte que me gusta mucho es la parte de debajo de la ceja. Que de hecho vamos a ponerlo como si fuera ahí, venga, todo el párpado. Para brillar, hoy es una noche para brillar. Un poquito en la punta de la nariz. Y en el arco de Cupido. Ahora, ya está. Bueno, esto es lo que me hago básico en el rostro. Nos faltan cejas, ojos y labios. Para cejas, el único producto que uso para cejas, porque yo soy una vaga a la hora de maquillarme, es el Brow Drama de Maybelline en el tono Dark Brown, que es básicamente un gel para cejas que viene con este cepillito para hacer un rímel chiquitito. Y nada, yo simplemente las peino y donde veo que me falta un poco de pelo o un huequito, rasco un poco con el cepillo para que quede más producto ahí y apañado. Así, bien peinadita. Liquidado eso, vamos a pasar a los ojos. Vamos a coger esta paleta. Esta paleta es de Wet n Wild. Oye, me siento beauty guru hoy con esto. Vamos a coger unas cuantas brochitas. Bueno, voy a coger este y lo voy a poner por todo el párpado a modo de base. Ahora, disculpadme, me voy a acercar al espejo porque sin gafas no veo tres en un burro, así que no quiero hacerme un Picasso en la cara. Un momento. Vale, ¿veis? Ahora está como súper clarito porque he puesto la sombra esa. Ahora voy a coger otra brochita. Y creo que voy a mezclar la... Bueno, voy a poner un poco de la rosa de medios afuera. No, es que no veo. Si le damos un poquito más de color, no sé si se ve algo, pero vale. Al menos estaréis viendo con los objetos que estoy poniendo. Voy a coger el que es más clarito, lo voy a poner en la parte del lagrimal. Y ahora viene el punto en el que Chris suele cagarla, que es cuando me pongo algo oscuro, porque me vengo muy arriba y luego no me gusta y ya la hemos liado. Entonces, voy a coger una brocha, vamos a usar esta brocha, a ver, esta sombra, esto me acordaba yo, que esta es una sombra que pigmenta un montón, pero vamos a coger muy poca, eso no es poca, gris. A ver. Not that bad, not that bad. Vamos a marcar un poco la cuenca. Un poco old school hoy el makeup. Ahora sí que me he pasado. Pero no me importa. Siempre podemos difuminar. La he liado un poco, porque se me ha ido un poco las manos en lo oscuro. Pero voy a coger esta
y un poco de la más clarita, y voy a difuminar bien la parte de fuera porque no queremos rayas muy marcadas. Tengo un ojo más oscuro que el otro, otra cosa que suele pasar bastante, así que con otra brochita voy a mezclar un poquito los diferentes tonos. Ni tan mal, ni tan mal, tú. Vale, otro hashtag drama que tengo siempre es que nunca sé qué color ponerme los labios. Pero bueno, voy a ponerme un poco de máscara, de rímel. Mis favoritas son las de Maybelline. Espero que os guste el sonido ambiente de las perras peleándose. Bueno, que no están peleando, que están jugando. Y yo estoy poniendo un poco cara de pescado para ponerme bien el rímel. ¡Ah! Esto es ridículo. Esta noche, cuando esté editando este vídeo, porque no tengo vídeo para mañana y será el vlog de hoy, me voy a reír al verme maquillarme así. Sois unas liantas, ¿eh? Estáis aquí molestando al señor de la casa. Tengo este nude de MAC por aquí en medio. Voy a ponerme un poco de este y... Pues nada, ese sería el make-up para hoy. ¿Quedaría más bonito sin gafas? Sí, quedaríamos bonitos sin gafas, pero me da palo ponerme lentillas, así que nada. Es que yo en casa nunca estoy sola. ¿Por qué? Porque ellas tienen que estar donde está mami. Que yo estoy en el baño haciendo pipí, ellas están aquí. Que yo estoy en el despacho trabajando, ellas están ahí. Y señor, he visto que estabas chupándote ahora. Mira, mira cómo salta tupín, 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 tupín. Peleate, peleate. Tenemos el outfit escogido, es bien. Voy a editar un rato. Excuse me, que son las 7. No voy a editar. Voy a acabar de preparar el bolso, la bolsa de los regalos, para no dejarme nada, porque hoy tengo que repartir regalitos de María, que hacemos el tío. Y... madre mía. Bueno, pues nada, pues me voy a vestir. Ay. Bueno, como me voy a ir ahora ya, voy a poner los perros ya a dormir en su cuarto, porque si no me van a manchar la ropa, porque lo estoy viendo, así que los voy a poner a dormir. Voy a vestirme, voy a ver si me da tiempo al menos de dejar una parte del vídeo editado, que no me va a dar tiempo de hacerlo mucho, pero al menos dejar renderizando todos los timelapses que tengo, que entonces Final Cut, o sea, yo le digo ahí por 20 para que vaya súper rápido y tengamos 20 minutos ahí reducidos. Mírala. ¿Por qué eres tan pesada? Estoy hablando con las cookies. ¿Quieres decirle a las cookies? Di hola a las cookies. No, a la cama no subas del todo, ¿eh? A mí no me chupes. Aquí, 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 Bella. No me chupes el make-up. Hola, Bella. Hola. No. Venga, va. Nada, dormines. Venga, dormir. Venga, os voy a enseñar lo que me lleváis pidiendo mucho tiempo. ¿Qué ha pasado con la oficina? ¿Qué ha pasado con el despacho? Bueno, es provisional porque tengo que arreglarla y, bueno, de momento... ¡Uy! Pero ahora mismo es un poco trastero. Hola, Topín. Esta es la pinta que tiene ahora mismo este cuarto. Es un desastre, os lo digo. Aquí siguen mis cajoneras con materiales de trabajar, cámaras, no sé qué, nada. Todo esto son cosas que tengo en venta en Wallapop. Aquí también hay cacharros de venta en Wallapop. Cajas que me guardo de Amazon para mandar todas las cosas de Vinted, que estoy reutilizándolo todo. Más cajas que se han caído. Y esto son los dos colchones de fuera, que lo que hay debajo es un somier que me costó 10 euros que pillé por Wallapop. Entonces aquí es donde duermen ahora los perros. Tengo dos fundas de plástico puestas en los colchones, pues para que no cojan olor a perro. La pizarra sigue ahí. La gotera desapareció, pero el señor paletara muy listo arregló la gotera, pero resulta que no me han arreglado el problema del tejado, por lo tanto la gotera vuelve a salir. ¿Por qué? Porque llueve y entra agua y es como, Dios mío, yo ya no sé qué hacer, pero bueno. Pues nada, he puesto aquí también este mueble, que era el que estaba antes en el comedor, que es el de los perros, y como son iguales, pues mira, encajar me hace gracia, no son el mismo color, pero me da igual. Y nada, vamos a coger la campanita de Vela. ¿Dónde te hemos quitado la campana, Vela? Pues he puesto esta bolsa, que no sé si os la enseñé al final o no, que esto me lo compré el día que fuimos a dar una vuelta con Noé, que me la compré en el Muy Mucho por 1,50€ o algo así. Es una bolsa reutilizable de tela que pone Merry Christmas, entonces es la que voy a usar para llevar todos los regalos, tanto hoy, mañana como pasado. Y ahora vamos a poner esto a la señora. Venga, a dormir. Vamos, nens. Vamos, voy a ver si puedo entuchar estas cajas por aquí. Venga. Vale, Maggie. Vela, vamos. Bruno. Bruno. Venga, venga. Ven aquí, dormí. A dormir. Venga, dormí aquí, Bruno. Cuando me voy así por la noche, pues los dejo cerrados. Vale, a dormir.
Vale, ya me he vestido, ¿vale? Me convence mucho el outfit. Me he puesto una camiseta interior y este cinturón porque me estoy helando. O sea, espero que en casa de mi hermana no haga tanto frío como en mi casa porque... Oh, pero me gusta mucho la camiseta, creo que queda muy mona. Entonces, voy a subirme al váter para enseñaros una foto de todo el outfit porque no tengo espejo de cuerpo. Tengo que ir a IKEA, pero no hay dinero. Tengo que ahorrar porque después del coche y tal. Entonces, voy a enseñaros en el espejo cómo queda, pues... todo el outfit y mis dos opciones de zapatos. ¿Me veis? Sí, en plan hola. Bueno, pues tal que así queda. Entonces tengo la opción esta de los botines, que es la que más me convence porque quedan como más fancy, más monis. Y luego me he probado también las botas estas, que tampoco queda mal, pero me convencen más estos de aquí. Bueno, pues eso ha sido un poco también el Get Ready With Me. Voy a dejar el vlog aquí. Si grabo algo que no creo, pues ya os lo pondré. Y si no, pues nada, que espero que os haya gustado mucho el vídeo de yo haciendo galletas. Mañana grabaré más. Y nos vemos mañana con otro capítulo, que ya quedan poquitos, pero aún hay. Así que hasta mañana.